vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con un ser mitológico que me imagino que ustedes los han escuchado. El llamado chupacabra. Este, qué sé yo, como una especie de licántropo, como de lobo, que se paran dos patas, pero que su menú preferido es navegar por las praderas y comerse las ovejitas. ¿Chileno? Se encontró, vivía el 22 de enero de este año. El 22 año, de enero, muy bien, amigo. Y hay un representante, Juan Andrés. ¿Este es un monstruo chileno? ¿Encontraron? Un monstruo chileno. Sí, atacado en Chile, pero sin embargo, este fenómeno se originó hace más de 10 años en Puerto Rico. Pues bien, como decía Juan José, el 22 de enero recién pasado, atacó a 10 animales domésticos, entendiéndose gatos, perros y por supuesto gallinas que habían en un corral, y también por ahí mordisqueó algunas cabras, que fue lo que le dio el nombre original a esta criatura. Esto fue en la localidad de San Lorenzo, en obviamente Puerto Rico. Como les decía, que hace más de una década el fenómeno de esta criatura, donde por primera vez fue visto. Mucho después, eso sí, de que ocurrieran estos insólitos ataques a animales, en los cuales se veían completamente indefensos, no alborotaban las gallinas, no metían ruido alguno, y casi como si se dejaran asesinar por este ser que ni siquiera come su carne, ni les pega mascada alguna, sino que solo de forma insólita succiona su sangre hasta dejarlos completamente drenados, digamos, de hemoglobina. Atención. Si por ahí tú vienes llegando a otro planeta, por decirlo, y no sabes lo que es el chupacabra, vamos a su ficha técnica. Atención, porque esto es la mejor descripción que se ha hecho hasta ahora de esta criatura de la criptozoología, puesto que no es reconocida dentro de la fauna de los estudiosos normales de los animales. Chupacabra, ser mitológico que ataca a distintos animales en zonas ganaderas o rurales. El mito se originó, como les contaba, en Puerto Rico. La descripción más cotidiana que se ha hecho de este ser, aquellos que lo han visto, criatura de 1 metro de altura, no más, la verdad, o menor tamaño incluso, con rostro canino, de grandes ojos, algunos dicen que va del rojo hasta el amarillo, colmillos largos que incluso en algunas criaturas, como ya veremos, se han atrapado, presenta ciertos como agujeros, como si tuviera verdadero... inyecciones para succionar la sangre de sus víctimas, piel verduzca con algunos mechones de pelo, como si tuviera tiño, por ejemplo, y de característica escamosa. Camina sobre sus dos patas traseras con unas manos cortitas adelante, como un tiranosaurio rex. Se le ha visto saltar, digamos, gran cantidad de metros sin el menor esfuerzo. No mete ruido, y las personas que lo han visto de forma directa se han quedado como hipnotizadas, que obviamente esto aumenta la teoría de que quizás los animales no se espantan cuando los está matando, porque tiene como una especie de poder, obviamente, mental casi. Espérate, así como de embaucar. ¿La tomó alguien? No, mira, no es un animal bonito. No, esa es la foto que por defecto se muestra cada vez que alguien toca el tema del chupacabra. Pero que es no una es. Criatura, no, está fabricada a partir de la suma de versiones de los testigos que han estado cerca de este animal. No es para nada bonito, tiene dos colmillos prominentes, que algunos, como vamos a ver más adelante en las pruebas, digamos, más fehacientes que se han obtenido al respecto, tiene verdadero orificio. Es como usar una especie así como de succionadores para, digamos, en tiempo récord sacarle o vaciarle la sangre a cabras, gallinas, perros, gatos. Qué raro que el animal, a personas no atacados jamás. Qué raro que el animal atacado ni siquiera chiste. O sea, es muy... Tú dijiste que no había como... no sé, algún animal, si otro lo ataca, grita, chilla. Exacto, eso es lo raro, y Chile es la excepción. Por eso, simplemente, ¿cuál es el caso típico? Que un granjero o alguien que tiene sus pollitos se levanta al día siguiente y ve toda la gallina muerta, en donde no le falta nada, solo que le han chupado la sangre por completo. Sangre. Eso no puede ser ni perro salvaje, digamos, ni animal conocido. Y obviamente tienen solo un piquete generalmente en el cuello, y no sintió ningún ruido en la noche. Hay que entender que las gallinas, por nombrar un animal, digamos, son las mejores alarmas naturales. Cualquier desconocido que se meta, se comienzan, digamos, a cacarear y meten un ruido, pero aquí el dueño nunca se entera, porque pareciera que va matando una por una y la otra se pusieran en filita para que le hicieran eso. Las imágenes son de Chile, las que la se seduce. Es que, yo he escuchado, algo así. Yo he escuchado del chupacabra mucho en distintos países de América Latina. Me imagino que también, como los seres mitológicos o las leyendas, si tú quieres, se pueden repetir en distintas partes del mundo con distintos nombres. Claro. ¿Eso pasa también con el chupacabra? El chupacabra, fíjate, quedó tan, digamos, grabado a fuego este nombre, que el goat sucker, así le decían en inglés,
que finalmente nunca nadie lo ha llamado con otro nombre, excepto... ¿No hay similitudes con otras leyendas de otros países? Sí, fíjate, con los mapuches. Hay algunas criaturas así como que se suman al tranco, la pincoya, que dicen que es una... El piuchén, exactamente. Que dicen que es un animal que no mete ruido, que crea una especie de estado hipnótico en sus víctimas, y esta vez sí incluye personas, y que lo que hace es succionarle la sangre. Pero atención, cuando tú preguntabas en qué lugares del mundo se ha visto, es lo siguiente, por favor. Chile, por supuesto, no es la excepción. Mira, el chupacabra, donde ha atacado con ferocidad. De hecho, ocurrió la última vez en Chile hace unos 3-4 meses nomás. América del Norte, obviamente, en general, desde viejo lo que está más hacia el norte, hasta incluso llegando cerca de Miami, obviamente, Puerto Rico. En América Central, en Costa Rica, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá. En América del Sur, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Colombia y, por supuesto, Chile. En Europa, España, Ucrania y Rusia. Y en Asia, hasta ahora solamente se sabe que ha atacado en China. Siempre ataca en lugares rurales, fíjate. ¿Y los más atacados son las cabras o las gallinas? Mira, al principio como lo que más llamaba la atención, porque, ¿sabes lo que ocurrió? Las primeras víctimas, las favoritas de él, parece que son las gallinas. Pero como las gallinas frecuentemente son atacadas por o perros salvajes, o gatos, coyotes, lo que tú quieras, digamos, comadreja, tú, decían, bueno, nada, se metieron a comerme las gallinas, estos otros animales salvajes que lograron, digamos, romper la cerca. Sin embargo, cuando vieron que esto sucedía con las cabras, ahí ya una cabra, digamos, con sus cuernos y todo, se puede defender de uno de estos animales. Aparte que pueden llegar a atacar y defenderse como en patota. Entonces ahí cuando dijeron, mira, ¿qué puede haber atacado a mi animal, a estas cabras, a los corderos incluso? Y le vieron los dos piquetes y de ahí recién comenzaron a fijarse en la gallina, que tenía el mismo fenómeno, y no solo que no le faltaba parte alguna de su carne, sino que solo se le extraía la sangre. Bueno, la teoría. Aquí obviamente estamos hablando de un animal que ha sido visto por toda esta cantidad de personas que, de, digamos, están las pruebas, digamos, de su paso. ¿Han atrapado alguna vez? Vamos a ver de eso, y al parecer sí, en algún momento lograron atraparlo. Sí, no es broma. Pero fíjate que, como te digo, no, aquí pueden salen zoólogos, salen los veterinarios, y siempre tratan de dar su explicación, pero nunca alcanza. Partamos con la más loca, pero fíjate, capaz que sea la verdadera. Sobre el origen del chupacabra, la primera teoría es esta. La teoría extraterrestre. Ya les voy a explicar por qué se acuña, digamos, con bastante asidero. Existe una íntima relación entre ambos fenómenos. Incluso hemos tomado contacto con testigos que han quedado atónitos a ver cómo estas especies, refiriéndose a los chupacabras, son desembarcadas desde naves. Jaime Ferrer, investigador chileno, es el que está, entre comillas, fenómeno del chupacabra en cuestión. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que se ha visto, al igual que, mira qué curioso, que como el fenómeno cuando vimos de pie grande, que se ven naves que aterrizan y que al día siguiente hay ataques multitudinarios en las granjas aledañas del chupacabra, donde mueren los animales, que sin meter ruido alguno, el dueño, digamos, de la localidad despierta y ve que todos esos animales están muertos, pero que están intactos, solo que le han chupado la sangre por completo. Por otro lado, hay personas que lo han visto descender de las naves. Aquí la cosa se pone un poco loca, la verdad, pero fíjate que si yo tuviera que sumar el fenómeno de pie grande con el chupacabra, que es un animal que solo toma sangre prestada de otros animales, pareciera ser al igual como los antiguos fenómenos, ¿se acuerdan de las vacas mutiladas en Estados Unidos? ¿Sí? Que desaparecían vacas, ¿sí? Como que alguien le hubiera sacado un corral y aparecía 10 kilómetros en la carretera y solamente como rarísimo, con un láser que le cortaban los labios. ¿Sí? Pues fíjense que la sangre de la vaca y de algunas aves puede parecerse mucho a la sangre de los humanos, como también órganos del chancho que se ocupan para hacer trasplantes. Y algunos dicen que claramente, que apoyan la teoría extraterrestre de esta criatura, es que es una especie de recolector de sangre, precisamente, para que después, digamos, puedan hacer sus distintos experimentos genéticos los alienígenas. Yo lo sé, parece, digamos, decirlo así de golpe y porrazo, una locura, digamos,
obviamente así, obviamente desquiciados. O tal vez necesitan esa sangre para ellos vivir, se les está quizás, acabando. Y quizás es su alimento, ¿nunca, digamos. ¿Nunca se ha encontrado un ser humano con estos dos hoyitos? No, a lo mejor no toca. Succionada. Claro, porque solo no quisieran llamar tanto la atención. Y si tú quieres empujarme un poco más allá, qué raro que según las distintas culturas con capacidad astronómica, como los mayas, los sumerios, le hacían sacrificios humanos de sangre a los dioses que venían de la estrella. Parecía que hay una idea así como una obsesión por la sangre, entre otros elementos, y estas criaturas creadas genéticamente al parecer por extraterrestres sería para recolectar sangre. ¿Qué dicen? Ahora nos vamos a una teoría completamente aterrizada respecto a los zoólogos y veterinarios. Esto sería el chupacabra. Atención, a mí no me alcanza. Mira. Teoría animal. Si lo viera en el bosque, dice Kevin Kerr, investigador de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, si lo viera en el bosque no habría pensado que se trata de un chupacabras, pero yo he estado estudiando coyotes y zorros con sarna, o tiñe, bote tú, durante mucho tiempo. Una persona no profesional como yo, en cambio, podría confundirlo. ¿Qué es lo que dice? Que él, junto con otros científicos en Estados Unidos, que se trataría de alguna especie de animal. Un animal enfermo. Claro, un animal enfermo, como un perro, un coyote, digamos, a mal traer, que su condición física hace que las personas que logren verlo así, de reojo, digan, oh, y parece en realidad algo como un perro, pero que no un perro, porque obviamente se le ha caído el pelaje, pero eso no justifica que camine sobre dos patas, de que solo chupe sangre, de que no son vampiros los perros, son carnívoros. Ni tampoco que no metan ruido y que puedan meterse hurtadillas sin llamar la atención. Por lo tanto, puede ser, digamos, plausible la idea de a qué se parece un chupacabra, pero claramente no responde a la inquietud del modo operandi de esta criatura. De hecho, algunos dicen que son experimentos genéticos nuestros detrás de la Tierra. Vamos viendo videos. Atención. Este video de un supuesto chupacabra capturado. El video pertenece a la cadena internacional norteamericana de CNN. Pruebas. El año es del 2009. Un taxidermista que le llevaron esta extraña criatura terminó estudiándola. Y claro, se parece como la teoría animal. A ver, si tú me preguntas, a esto se refieren los que defienden que el chupacabra no es más que un coyote, un lobo o un perro salvaje. Que si bien tiene ciertas deformidades, como esos dos colmillos súper crecidos que sobresalen y que obviamente le debe traer muchos problemas a la hora de comer o de tomar agua, sin embargo, es un perro simplemente al cual, por algún defecto de la piel o enfermedad, se le cayó el pelo, pero sigue siendo un canino de algún tipo y no tiene nada extraordinario. Ese es el video que con mayor frecuencia lo utilizan como prueba para apoyar la teoría animal. Sin embargo, otros más extremos dicen, perdóneme, yo en mi casa, con mi cámara, grabé un chupacabra. Atención, estas son dos imágenes que vamos a ver. No se preocupe, porque esto es de lo que usted se tiene que cuidar realmente. Mira, ¿por qué digo cuidar? Porque como espectador te va a dar cuenta que esto, mira, están investigando y de repente, por ese dintel, digamos, por esa altura, por esa criatura. Viejo, pero eso es como un extraterrestre. Es como un extraterrestre. Viejo, escúchame, eso es mula de aquí hasta la quebrada del ají. O sea, bueno, el nivel, digamos, fíjate solo en la luminosidad y obviamente después, ¿por qué te digo que es mula? Además de lo obvio, no sienta tener un ojo experto, que tiempo después alguien dijo que lo vio. Vamos a ver un acercamiento. Y fíjate, es la misma criatura, pero como que viniera así como con ya predibujados los computadores de aquellos que trabajan en gráfica tridimensional. Eso no es un venado. Yo compro, no es un venado, pero de hecho me atrevo a decir que es el mismo dibujo anterior tridimensional de una criatura que algunos hacen pasar por el chupacabra. Porque ese venado podría ser un venado y cortarle, a través de la computación, cortarle las piernas delanteras. ¿Pero ahí hay algún registro que no, como de sospechoso de esto? Esto es un burdo. Se puedan basar porque también, si no lo tienen, o sea, mira la cámara, maestro. ¿De dónde sacan toda la información como para dar la descripción, para decir, no sé? Sí, no, son personas que lo han visto a la larga. De hecho, una señora, una señora en Puerto Rico
fue de alguna manera casi lo que la bautizó como chupacabra. Dice que se encontró frente a frente, dice que se sintió paralizada, hipnotizada, y se comenzó a rezar. Y obviamente después la criatura se alejó, digamos, cuidándose de la persona, se llevó una gallina así como en la batida y apretó cachete. Pero atención, porque existe un video que hasta el día de hoy, y que los testigos son dos policías que lo capturaron. Y esto claramente dicen, ¿saben qué esto? ¿Parece un perro? Sí, pero no lo es, dijeron los expertos.